Ser otra vez seleccionado, como hemos sido este año, y seguiremos haciendo servicio, a veces en voluntariado, en socorro, en asistencia, en muchos más, ¿no? Porque todo es muy amplio. ¿Cómo fueron los inicios para involucrarse aquí en la organización? Pues bueno, pues a través de compañeros, de amigos, ¿sabes? Que se van apuntando, ¿sabes? Y entre unos y otros, pues sí que hemos ido evolucionando, ¿no? Nos apuntamos, probamos y nos fue gustando. ¿Sabes? Y hasta ahora, pues muy bien. ¿Sabes? ¿Qué edad tenía? Pues a lo mejor tendríamos unos 20 y tantos años, 23, 24, posiblemente, ¿sabes? Y ya llevamos bastante años, ¿sabes? Llevaremos unos 15 o 20 años ya. ¿Todo tipo de servicios con la organización, ¿eh? Sí, muchos. Por ejemplo, en todos estos años, ¿por cuáles hemos participado? Pues lo que te he dicho antes, teleasistencia, socorro, en carreras, ¿sabes? En los encierros. Y en tal asistencia también estamos, ¿sabes? Y algunos más por ahí que no habremos dejado. Pero ¿animaría a más personas, por qué, a involucrarse en organizaciones como esta para dar su tiempo? Sí, de hecho tengo así a gente ya que he hablado con ellas, que de hecho igual cuando pase un poco el tema de la pandemia seguro que igual se apuntarán, ¿sabes? Y harán el curso de inicio y luego ya pues escogerán ellos lo que quieran hacer mejor, ¿sabes? En lo que haya de Cruz Roja, ¿no? En lo que hemos dicho, en la asistencia, en socorro, en lo que más le guste, pues elegirán ellos. La tecnología personal, ¿qué reporta? ¿El estar aquí dando tiempo a los demás? Pues sí, pues una cosa que ayuda mucho a la gente, ¿no? ¿Sabes? Y te sientes a gusto, ¿no? Con los compañeros y aparte con la asamblea, que se portan bastante bien, ¿sabes? Como siempre, y la verdad es que muy contento. Bueno, pues yo empecé en Cruz Roja hace muchísimos años, cuando ninguno de los que estamos aquí pertenecíamos todavía a Cruz Roja, y empezó a hacer Cruz Roja campamentos en el Valle de los Perales, en el Viso del Marqués. Y entonces, ya te digo, ha llovido mucho desde aquello. Tendría yo 10 u 11 años. Pues hacíamos eso, veníamos por aquí con los chicos de Cruz Roja Juventud. Todavía no existía este local, porque esto se hizo a posteriori. Luego después hice la prestación social en Cruz Roja, que también fui de los primeros objetores de conciencia en hacer la prestación aquí. Y durante aquel tiempo es cuando se estaba construyendo este edificio, que lo recuerdo. Y también estuvimos buscando, captando fondos como objetores de conciencia para colaborar con el edificio. También se instalaron en aquel entonces los primeros teléfonos de la asistencia aquí en Almodóvar. Íbamos a ver a las personas mayores y eso a mí al menos me llenaba un poco, porque llegabas, estabas con ellos una tarde hablando, tal, probando el teléfono, y lo tenías como una rutina. Ellos ya lo tenían también como rutina, te esperaban, los acompañabas, estabas con ellos, bien. Luego después hubo ahí un lapso de tiempo y después empecé de nuevo como voluntario aquí para lo que va haciendo falta. Nos puedes ver en los encierros de Almodóvar, en una carrera popular, pues yo qué sé, mil y una cosa, llevando camas a las personas que le hace falta, distribuyendo los alimentos, para cualquier cosa que no necesiten, siempre que podemos, porque yo por mi trabajo hay veces que sí tengo tiempo, otras que no, y por la familia, así es que cuando tenemos un hueco y hay que hacer algo, si podemos, saben que pueden contar con nosotros. Sí, sí, porque muchas veces simplemente con un gracias, una sonrisa que te facilitan, te sientes querido y te sientes gratificado con eso. No necesitas más. Sí, como siempre a nivel provincial se celebra, el día 5 es el Día Internacional del Voluntariado, y siempre a nivel provincial se hace un acto para hacer el reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias de toda la provincia. Este año, con motivo de la pandemia, pues en el último comité local que tuvimos, en el último comité provincial que tuvimos, se acordó de que
de que no, este año no se iba a dejar de homenajear a los voluntarios y que este año se harían en cada asamblea. Luego se haría un reportaje de las 14 asambleas que componen la provincia y se haría un conjunto. Como acabo de decir antes, no por ello es menos importante, porque reconocer la labor del voluntariado es lo menos que podemos hacer, porque el voluntariado es que el alma mater de la Cruz Roja. Si no hubiese voluntario, posiblemente Cruz Roja no existiría desde su fundación. Entonces yo, muy agradecido, estoy a las tres personas que le hemos dado el homenaje y nada más, y que tengan un día feliz porque además se lo merecen. ¿Quieres suponer que el homenaje a la hora de elegir a estas tres personas pues les caracteriza algo común para que este año en concreto sea ellos? Sí, bueno, de todas formas nosotros aquí en Almodóvar, desde que, por ejemplo, soy yo presidente, lo hacemos de distinta forma, ¿no? Quizás en otras asambleas lo hacen, pero nosotros siempre lo cogemos por antigüedad, y así ningún voluntario se queda sin este reconocimiento tan importante que lo es para ellos y para nosotros. Entonces cada año cogemos tres voluntarios según la antigüedad, igual que con el reconocimiento de los socios, que hacemos lo mismo, también es por antigüedad, y así todo el mundo va a recibir su homenaje. En este caso, ¿cuánta antigüedad tiene la organización? Pues en este acto tienen más de 20 años. Casi toda la vida, prácticamente. ¿Cuántos voluntarios hay actualmente en la asamblea local? Nosotros ahora mismo voluntarios tenemos 80 y tantos. Lo que pasa que, bueno, que por las circunstancias, pues los jóvenes tienen que salir del pueblo, estudian, trabajan, pero en plantilla tenemos 80 y tantos voluntarios. Hemos compartido muchos momentos de actos con Cruz Roja, particularmente el año pasado, otros momentos de homenaje a su voluntariado. Este año, con las circunstancias, cobra un especial sentido seguir celebrando este tipo de homenaje. Desde luego, Paco lo apuntaba, yo creo que con buen acierto la Asamblea Local Provincial decidió hacer este reconocimiento, aunque es un acto más sencillo por el número de personas que lo hemos agrupado, pero yo creo que es necesario que se haga y que en este caso los voluntarios se sientan agradecidos y que desde las diferentes instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, pues les demos muchas gracias, muchísimas gracias, porque son muchos lo que hacen por el pueblo de Almodóvar del Campo y sus aldeas. Es decir, yo creo que es de satisfacción enorme la que tengo como alcalde y la que tiene toda la corporación, porque realmente tengamos, con ese número tan alto de voluntarios que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo, y que contemos con una institución de esa larga historia que tiene en Almodóvar del Campo y que perdure y que seguirá perdurando por los siglos de los siglos en Almodóvar del Campo, porque yo creo que es un pueblo solidario en todos los aspectos, solidario con las personas mayores, con los jóvenes, con nuestras fiestas, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Es decir, son muchos lo que tenemos que dar las gracias, y yo creo que un acto como el de hoy es merecido y además muy acertado por parte de la Asamblea Local Provincial, y en este caso por la Asamblea Local local, y en este caso el Comité Local, y a cargo en este caso de su presidente, Paco del Real, pues son todas palabras de agradecimiento que tiene el Ayuntamiento hacia esta institución. Como siempre, un placer para mí dirigiros unas palabras y daros el nombre de Cruz Roja de Almodóvar y en el mío propio la más cordial bienvenida a este acto, con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado y el reconocimiento a la acción voluntaria. Como todos los años, este año se celebra para reconocer a los voluntarios y voluntarias a nivel provincial, pero este año, debido a la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo, se reconoce a los voluntarios y voluntarias su labor en las distintas asambleas locales. No por ello será menos importante para todos nosotros. Ante todo, debo manifestar mi más sincero agradecimiento para los galardonados y para el voluntariado en general. Quiero reiterar y dar las gracias otra vez al alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal
por acompañarnos en el día de hoy a este reconocimiento y, cómo no, agradecer a las columnas básicas de la Cruz Roja, que son sus socios y el voluntariado. Nuestra estructura puesta al servicio de la solidaridad no sería posible sin vuestro trabajo y dedicación a través de los planes que desarrollamos en las distintas asambleas locales. Desarrollo local, formación, intervención social, medio ambiente, organización y gestión, juventud, socorros de emergencia, salud, voluntariado y participación. Las personas que formamos parte de Cruz Roja damos lo más valioso que tenemos los seres humanos: nuestro tiempo y nuestra solidaridad con las personas que más nos necesitan, siempre fieles a nuestros principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado. Con el mismo sueño que nuestro fundador, Henry Dumas: aliviar siempre el sufrimiento humano. Voluntarios y voluntarias, recibid mi más afectuoso saludo. Lo hago siempre desde el cariño y reconocimiento a vuestra labor. Una labor encomiable, un compromiso humanitario con cuantas personas sufren por alguna causa y a la que entregáis un eficaz apoyo. Para Cruz Roja, tanto a nivel nacional como a nivel local, los voluntarios y voluntarias sois unas piezas claves, la señal de identidad más representativa de la institución. Ser voluntario y voluntaria no es algo individual, es un compromiso social, una implicación, una alianza entre personas con la sociedad, de forma reflexiva, solidaria, desinteresada y desarrollando actividades en beneficio de las personas, dentro del marco y de los fines de nuestra institución. San Agustín decía: no hay ningún modo más cierto de hacerse digno del amor de Dios que la caridad del hombre con el hombre. Por eso, creo que es de justicia haceros este reconocimiento a la labor diaria que realizáis los voluntarios y los voluntarios de Cruz Roja. Vuestra dedicación, vuestra ilusión, vuestro esfuerzo, quitando tiempo a vuestras familias y aficiones para entregaros en cuerpo y alma al servicio de las personas que más lo necesitan. Siempre estáis donde se os necesita. Siempre prevenéis y aliviáis el sufrimiento humano. Protegéis la vida y la salud. Hacéis respetar la dignidad de las personas. Salváis vidas. Protegéis los medios de sustento. Posibilitáis una vida sana y segura. Y promovéis la inclusión social y una cultura de no violencia y de paz. Así sois los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja. Con vuestro trabajo desinteresado que aportáis, desde Cruz Roja conseguiremos un mundo sin pobreza, sin guerras, sin desigualdades, sin fronteras, que matan, hieren y degradan a los seres humanos. Merecéis todo nuestro reconocimiento por decidir que siempre hay muchas cosas que podemos hacer por las personas con dificultades y por tener el coraje solidario de hacerlas, entregando vuestro esfuerzo solidario, vuestra determinación de no permanecer ajenos al sufrimiento de otros y, cómo no, de salvar las dificultades que se presentan. Esto constituye el compromiso humanitario de Cruz Roja en todas partes y es nuestra principal seña de identidad. En una frase de un voluntario que trabaja con niños inmigrantes en una casa de acogida, nos dice: yo no soy los que les ayudo a ellos, sino son ellos los que me ayudan a mí. Una palabra muy bonita, porque en realidad es así. El voluntario entrega su alma y su cuerpo para trabajar por los demás. Almodóvar del Campo celebró los cultos en honor a San Sebastián, santo abogado y protector contra las epidemias, y este año lo hacía de una forma especial, íntima e inusual.
Inmersos en una pandemia mundial, el pueblo de Almodóvar del Campo ha puesto sus miradas y plegarias en este santo mártir que a la postre es la devoción más antigua de cuantas existen en la localidad. Una devoción que data incluso de antes del siglo XV y al que se le atribuyen infinidad de milagros y favores concedidos por mediación de este santo, al que ya le profesaban mucho cariño y devoción los dos santos oriundos de la localidad, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. Después de tantos siglos, continúa intacto el amor del pueblo de Almodóvar a San Sebastián, este año con triduo y función religiosa que pudieron seguir a través de las cámaras de Imás Televisión, predicando los mismos el carmelita e hijo del pueblo, Fray Javier de María. Uno de los momentos más emotivos llegó al concluir la celebración religiosa y fue cuando el alcalde, en representación del pueblo de Almodóvar, depositó un ramo de flores a los pies del santo en memoria de todos los difuntos de Córdoba. En ese momento hubo también un repique de campanas desde la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción y desde las ermitas de la localidad, y se lanzaron besos al cielo en forma de cohetes. A continuación, el padre carmelita, Fray Javier de María, pidió la intercesión del santo para sanar a todos los enfermos, y los feligreses también quisieron reconocer la labor de sanitarios y dieron ánimo, aliento y fuerza a los enfermos en forma de aplausos. Y le vamos a dar un aplauso a todas esas personas que están en su casa, que lo están pasando mal y que nos siguen en estos momentos. Un aplauso para ellos. Para finalizar el día en las calles de Almodóvar se vivió otro momento muy intenso y en donde las emociones brotaron a flor de piel, cuando a las 9 de la noche los almodovareños salieron de sus casas y en sus balcones pusieron la marcha que siempre acompañaba al santo en procesión, la marcha bendición, y dijeron sin cesar vivas al santo acompañado de palmas. Una emoción que se reflejaba con lágrimas en sus ojos. En ese momento se lanzaron desde su ermita fuegos artificiales y una cosa muy curiosa, no llovió en toda la noche. Y en ese instante la lluvia hacía acto de presencia en forma de lágrimas que caían desde el cielo. Agradecemos a los vecinos de la calle Rodero que nos pasaran estas imágenes y así poderlas compartir con todos ustedes. Este homenaje se lo dedicamos a los difuntos y a todas esas personas que desde cualquier parte del mundo están luchando por salir adelante, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, ya que recordamos que San Sebastián Mártir es el patrón de los enfermos, pues a él nos encomendamos en estos duros momentos.
¡Viva! Todos los años, desde 2015, que se adquirió la reliquia de San Sebastián, al acabar la Eucaristía se procedía a la veneración de dicha reliquia. Este año, debido a la pandemia, no se celebrará dicha veneración por prudencia y ante las recomendaciones sanitarias. Queremos agradecer una vez más a IMAX Televisión en Castilla-La Mancha su presencia aquí, no solo como devotos y creyentes de San Sebastián Mártir, sino como cristianos, porque este tipo de retransmisiones ayudan a pregonar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones del mundo y acercar el divino encuentro que es la Eucaristía a todas aquellas personas que no pueden salir de sus hogares. Agradecer a todos los presentes, tanto en forma física como a aquellos que nos están viendo a través de las ondas, su participación para con nosotros. Queremos pedir en especial por todos los enfermos que San Sebastián interceda en su recuperación. Ahora tendrá lugar la entrega de un ramo de flores en manos del alcalde a nuestro santo, en nombre de todo Almodóvar, para pedir por las almas de los difuntos de esta pandemia que se acompañará de los fulgores de la campana de la iglesia, para que de una vez por todas esta peste que nos acecha nos abandone con la intervención de San Sebastián. Nos despedimos este año emplazándoles al año que viene, volver aquí y celebrar la Eucaristía por San Sebastián, ya sin peste, sin enfermedades y sin sufrimiento. Que volvamos a calentarnos en la Candelaria a su honor y que disfrutemos de su procesión que será por primera vez a Costal el año que viene. Un gran saludo a todos y viva San Sebastián. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer esa ofrenda floral a San Sebastián y una oración también para pedir al santo por el fin de la pandemia, por la tribulación de tantas personas y por cada uno de nosotros. Lo hacemos todos mirando hacia el santo y luego después ya despedimos la celebración desde aquí. Glorioso mártir de Cristo, San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad, que llegaste a entregar tu vida al martirio por obedecer a Dios antes que a los hombres,
y por socorrer a tus hermanos los cristianos. Ahora que estás junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocamos con fe y confianza. Desde este pueblo de Almodóvar del Campo, desde esta provincia de Ciudad Real, desde esta comunidad de Castilla-La Mancha, desde España, desde el mundo entero, en esta situación en la que nos vemos inmersos de esta pandemia. Mártir valiente de Cristo, alcánzanos de Dios que, confesando nuestra fe, acojamos el reino anunciado por Jesucristo, con verdadero espíritu de reconciliación, y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderos templos de tu amor, donde florezca la santidad, reine el bienestar, la alegría y la paz. Que en nuestro pueblo reine la paz, la justicia, la concordia, la salud. Líbranos de todo egoísmo y de maldad, para que todos unidos vivamos con alegría en esta tierra que el Señor nos ha regalado. San Sebastián, mártir glorioso, lleva nuestros ruegos ante Dios y concédenos tu especial intercesión para que podamos vernos libres de esta pandemia del COVID-19. Sana a los enfermos, fortalece a los sanitarios, cuida de los que velan por nuestra seguridad, cuida de los que cuidan de los demás en las residencias, para que pronto reine el amor y la paz sobre la faz de la tierra y podamos volver a encontrarnos y regrese la alegría al corazón del hombre y de la mujer de hoy. Acoge a los que han partido a la casa del Padre y preséntalos ante el Señor. San Sebastián, presenta nuestras súplicas y las de todos y cada uno de los que te estamos invocando en este momento, a través de la televisión o aquí presentes. Ayúdanos en el camino de la vida, concédenos lo que te pedimos, danos fuerza y confianza para que, siguiendo tu ejemplo de fe, de esperanza y de amor, podamos alcanzar la vida eterna un día que nos prometió el Señor. Bajo la protección de nuestra Madre Santísima del Carmen, patrona de nuestra ciudad, de nuestros santos patronos y paisanos, San Juan Bautista de la Concepción y San Juan de Ávila, imploramos también la clemencia del Señor sobre este pueblo, sobre nuestra nación y el mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.